Aló, buen día. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación. Bien, no sé si se ve bien la pantalla. Se ve, doc. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con el temario correspondiente a síndromes nefrológicos, en los cuales vamos a hacer hincapié en cuatro y vamos a agregar un tema o dos fuera de su temario. El primero va a ser el síndrome de, perdón, me he confundido, este es el síndrome nefrítico. Vamos a cambiar a síndrome nefrótico. Aquí está. Síndrome nefrótico. Son cuatro síndromes muy importantes, son dos síndromes muy importantes, muy comunes y muy no parecidos, pero comparten parte de la fisiopatología. Es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Ambos síndromes son caracterizados por presentar alteraciones a nivel del glomérulo. Recuerden ustedes la arquitectura del glomérulo. Tenemos la cápsula de Bowman, en la cual vamos a tener. Voy a ver si puedo, tengo el puntero. Bueno, creo que. Vamos a ver si puedo puntear acá. Bien, de todas formas, recuerde que en nuestro glomérulo está compuesto una cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene una membrana basal, tiene una luz capilar, tiene hendiduras entre los podocitos y hay prolongaciones de los podocitos llamados pedicelos. Tenemos el endotelio más abajo y tenemos los poros del endotelio, lo que genera la filtración. Esta cápsula funge o sirve como una malla que evita de que muchas sustancias pasen y se puedan filtrar, y esta cápsula genera la posibilidad de una adecuada filtración de acuerdo a diferentes características de la estructura, ya sea lípidos, proteínas, etcétera, etcétera, o sustancias tóxicas. Entonces, la integridad y la indemnidad de esta cápsula de Bowman viene a ser la característica más importante en la alteración de esta cápsula, viene a ser la característica más importante de la generación del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico llega a ser uno de los tres estados hiperbolémicos más conocidos, cuatro en realidad. Dentro de los tres estados hiperbolémicos más comunes está la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática y tenemos la insuficiencia renal, que normalmente se genera por un síndrome nefrótico. Dentro de los fisiológicos tenemos el embarazo, dentro de los estados hiperbolémicos. Obviamente, en un estado hiperbolémico vamos a tener alteraciones de diferentes presiones hidrostáticas y cloridosmóticas dentro del intravascular. Recordar que nosotros somos 60% agua, de los cuales solamente el 5 litros de este 60% de nuestro peso corporal total, solo 5 litros componen el intravascular. En ese intravascular gobiernan dos presiones, la presión cloridosmótica y la presión hidrostática. La alteración de estas dos presiones es lo que nos genera el estado edematoso. Yendo ya directamente al tema en sí, que es el síndrome nefrótico, vemos que es una alteración del glomérulo, lo que va a generar un conjunto de síntomas y signos. Esta glomerulopatía está caracterizada por una alteración en la permeabilidad capilar glomerular a las proteínas plasmáticas, lo que les decía. Vemos acá cómo es que la luz del capilar se ve, está en una estructura normal y cómo se va a alterar esta arquitectura glomerular. Eso es lo que va a determinar el síndrome nefrótico. Dentro de las características, tenemos el edema generalizado, tenemos una proteinuria mayor a 3.5 gramos, pero en 24 horas. Ojo, esto es muy importante porque muchas veces mucha gente confunde la presencia de dos o tres cruces en un examen general de orina, lo cual puede inducirnos a pensar en puede inducirnos a pensar en un síndrome nefrótico, mas no es característico de eso, ¿no? Tenemos que tener una proteinuria, que la expulsión de proteínas durante 24 horas. Ya les voy a explicar cómo se hace ese estudio y cómo se solicita.
Al haber proteinuria, o sea, salida de proteínas por la orina, obviamente vamos a perder una de las proteínas más importantes, que es la albúmina. La albúmina normalmente está por encima de los 3.5 gramos de decilitro. Dentro de las proteínas totales que nosotros pedimos normalmente como estudio común en estados hipervolémicos, tenemos dos proteínas importantes, la albúmina y la globulina. Ambas tienen que estar en una relación 1-1, 1-2 máximo. Normalmente, el valor normal de la proteína total en sangre, o sea, la proteinemia, es mayor a 6.5, 6 gramos de decilitro, de lo cual la albúmina tiene que estar por encima de 3.5 gramos de decilitro. Una disminución por debajo de 3 gramos de decilitro ya nos tiene que hacer pensar y sospechar en estado edematoso con proteinuria la posibilidad de un síndrome nefrótico. Acompañado esto de dos cosas, de dos elementos muy importantes, dos procesos muy importantes, dos características muy importantes, que son la dislipidemia y la lipiduria. Ya les voy a explicar ahora por qué es que se genera un aumento de la producción del colesterol total, proteínas de baja densidad, lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de muy baja densidad, triglicéridos y apolipoproteínas. Lo cual va a generar también un umbral renal de este tipo de sustancias, lo que va a presentar lipiduria con cilindros lipídicos que también ya vamos a ver más adelante. Bueno, como siempre digo, si no sabemos lo normal, no podemos saber lo patológico. ¿Cuál es la excreción urinaria normal? Dentro de las condiciones normales, la excreción urinaria normal de proteínas no tiene que ser menor a 150 a 300 miligramos en 24 horas. Eso es lo que normalmente nuestro organismo elimina en 24 horas, dentro de los cuales la albúmina, las proteínas de bajo peso molecular y las proteínas tubulares son características eliminadas, pero en un rango mucho menor. Si ustedes se fijan, vemos más arriba, vemos 3.5 gramos, lo que significa más o menos 3.500 miligramos de albúmina que se tendría que eliminar en 24 horas para llevarnos a nosotros a un síndrome nefrótico. Ahora bien, ¿cuál es la etiología, la causa? Tenemos dos tipos de causas, las primarias y las secundarias. Mucho interviene la edad. Hay una diapositiva que os voy a mostrar más adelante, en la cual, de acuerdo a la edad, podemos nosotros observar diferentes etiologías o sospechar de diferentes etiologías. No todo está escrito sobre piedra, más estadísticamente podemos sospechar si es una etiología primaria o es etiología secundaria la que va a generar una alteración en nuestro glomérulo, en nuestra cápsula de Bowman, en nuestra filtración de proteínas, lo que genera el síndrome nefrótico. Vayamos a las primarias. Normalmente, la etiología de este síndrome nefrótico con causas de origen primario se debe a un compromiso inflamatorio inmunológico que afecta exclusivamente al glomérulo. Dentro de estas, si se fijan en la tabla, y esta es una tabla extraída de su libro, vemos de acuerdo a la edad. Ojo, eso va a ser pregunta de examen. Es muy importante que tengamos muy presente, de acuerdo a la edad, cuáles son los más importantes. Dentro de estos tenemos la glomerulopatía membranosa, muy frecuente por encima de los 60 años, la esclerosis focal segmentaria, muy frecuente entre los 15 y 30 años, la enfermedad de cambios mínimos glomerulares es más frecuente entre los 31 y 40 años. La glomerulopatía membrano proliferativa es más común entre los 15 y 30 años. Y otro tipo de glomerulopatías, por ejemplo, si se fijan, entre los 15 y 30 años tenemos un mayor porcentaje, por ejemplo, las postestreptocócicas, que es la edad en la cual mayormente nos puede dar ese tipo de patologías. Las famosas faringoamigdalitis postestreptocócicas. Ahora bien, vayamos a las secundarias. Recuerden que la etiología primaria es un compromiso inflamatorio inmunológico que va directamente
afectar al glomérulo. Dentro de la etiología secundaria ya son diferentes enfermedades sistémicas. Dentro de las más comunes que a mí me interesa que recuerden son tres: diabetes, lupus eritematoso sistémico, en la cual abrimos un paréntesis y agregamos vasculitis, y las infecciosas. Son las tres enfermedades más comunes en las cuales nosotros nos vamos a confrontar con un síndrome nefrótico. Recordar que la sepsis puede venir de origen pulmonar, puede venir de origen tegumentario, urinario, digestivo, etcétera, etcétera. Estas pueden derivar en algún momento en una endocarditis, lo cual puede ser parte de, aparte de tener una patología cardíaca, y eso puede pasar muchas veces, un paciente con endocarditis bacteriana que haga insuficiencia cardíaca, y no sospechemos o no veamos o no pensemos que puede coexistir un síndrome nefrótico juntamente con endocarditis bacteriana, sería un grave error. Hay que pensar siempre que cualquier tipo de infección que genere un síndrome, un estado edematoso, tenemos que pensar siempre en un síndrome nefrótico. Por ende, recordar siempre, y esto es pregunta de examen, lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus e infecciones. Obviamente tenemos otro tipo de enfermedades no tan comunes. Por ejemplo, dentro de otras enfermedades del tejido conectivo podemos tener un síndrome de Schrödinger, podemos tener un síndrome de una esclerodermia, etcétera, etcétera. Dentro de las neoplásicas podemos tener linfomas no Hodgkin, Hodgkin, y diferentes carcinomas, ya sea digestivos, etcétera, etcétera. Entonces, recordar siempre las enfermedades sistémicas: lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus e infecciones. Dentro de ellas, la sepsis, que es como que la cúspide de un proceso infeccioso, pues puede llevarnos a un estado edematoso con un síndrome nefrótico. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Tenemos causas de síndrome nefrótico según las edades. Menores de 15 años podemos llegar a tener nefrosis lipoídica, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entre 15 y 40 años, la glomerulopatía membrano proliferativa, la glomerulosclerosis focal y segmentaria son como que sus estandartes, pero ya comienza, de acuerdo a la edad, empieza a aparecer la nefropatía diabética. No, no se olviden nunca de la nefropatía diabética. Mayores a 40 años, ya podemos tener, como habíamos visto en la primera diapositiva de etiología, glomerulopatía membranosa, ya sea primaria o secundaria. Y otra vez aparece esta palabra, que es glomerulosclerosis diabética, que ya empieza a presentarse a partir de los 15, 40 o mayores a 40 años. Bien, la fisiopatología es una cascada de elementos que se origina a través del daño glomerular. Esta es una fisiopatología bastante sencilla de entender. Si nosotros tenemos proteinuria, rango nefrótico, más de 3.5 gramos en 24 horas, vamos a tener una hipoalbuminemia, una reducción de la albúmina sérica con un valor menor a 3 gramos decilitro en sangre, lo que va a generar una alteración de la ley de Stirling, una reducción de la presión oncótica, aumentando la extravasación a tercer espacio, lo que va a disminuir la presencia de líquido en el intravascular. Recuerden, si una persona pesa 60 kilos, de esos 60 kilos, el 60% es agua, son 36 litros de agua que tiene nuestro organismo en sí. Pero de esos 36 litros, solo 5 litros están dentro del intravascular. Del intravascular, me refiero al torrente sanguíneo, todo lo que tenemos en el torrente sanguíneo. Si nosotros perdemos la presión oncótica generada por la albúmina, vamos a aumentar la presión hidrostática. Esa presión hidrostática va a generar una extravasación a un tercer espacio, lo que nos va a llevar a un estado edematoso. Vamos a empezar a tener las piernas hinchadas, podemos tener xerositis, como por ejemplo, podemos llegar a tener ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. Estas policerositis son muy comunes, por ejemplo, en el síndrome nefrótico.
Esta alteración de la ley de Starling va a generar una reducción del volumen plasmático. Al tener una reducción del volumen plasmático, vamos a activar algo que les digo a mis alumnos. Uno de los procesos, fisiológicos más comunes que se alteran en cualquier, en muchos estados patológicos, es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto va a generar como fin, este proceso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a generar una absorción tubular de sodio y agua. Va a retener más sodio, va a retener más agua. ¿Por qué? Porque el riñón va a captar menor cantidad de sangre en el intravascular y por ende va a decir, ojo, nos estamos deshidratando. Tenemos que activar el sistema renina-angiotensina, tenemos que retener más sodio, tenemos que retener más agua para poder tener mayor presión a nivel renal. Y eso genera un círculo vicioso, lo cual va a generar mayor edema. En esta parte, ¿hay alguna duda hasta este momento en el proceso fisiopatológico? Chicos, todo claro, ¿no? Este es el momento en preguntar. Si hay algún, alumno, algún doctor que quiera preguntar, sin ningún problema. Es bastante sencillo y bonito, es muy dulce para poder captar este proceso fisiopatológico. Bueno, seguimos entonces. Nuevamente, las características del síndrome nefrótico. Tenemos lesión glomerular, alteración de la permeabilidad de la pared capilar glomerular, alteración de los podocitos, alteración de los pedicelos en los podocitos. Hay un aumento de la proteinuria con hipoalbuminemia. Recordar siempre la hipoalbuminemia. Una cosa es proteinuria, proteínas por la orina, otra cosa es albuminemia, albúmina en la sangre. No confundan esos términos, por favor. Y esto va a generar, obviamente, una manifestación clínica. Las enfermedades glomerulares van a tener estas características. Bien, dentro de la fisiopatología también les hablaba sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay una disminución del volumen intravascular, lo que va a hacer que todo este proceso fisiológico genere una retención de sal y agua. Ahora bien, no es tan sencillo. Aquí se empieza a complicar un poquito más. La fisiopatología del síndrome nefrótico, al eliminar proteínas, no solamente eliminamos albúmina. La albúmina es la principal proteína intravascular que nos va a generar un poder oncótico. Pero también tenemos otro tipo de proteínas, lo que igual va a generar diferentes alteraciones en diferentes procesos que ya vamos a ver más adelante. Por eso se habla sobre una proteinuria de baja o alta selectividad, lo que va a generar alteración en los niveles de proteínas de diferentes sustancias que ya vamos a ver más adelante. Dentro de la retención de sal primaria, también podemos tener el aumento del péptido natriurético auricular. Es una sustancia que se genera cuando hay alteraciones a nivel de la aurícula derecha principalmente. Este es un elemento que muchas veces va asociado a una insuficiencia cardíaca, pero no es propio y no es 100% solo de la insuficiencia cardíaca. También vemos en diferentes estados edematosos, como ya les había mencionado al principio. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática con cirrosis y insuficiencia renal con síndrome nefrótico. Bien, como les decía, proteínas de alta, de baja y de alta sensibilidad, de selectividad. Tenemos la pérdida de proteínas como la antitrombina 3. Esta antitrombina 3, esta disminución de la antitrombina 3 nos puede llevar a factores de tromboembolismo, a afectar, a generar tromboembolismo. Las inmunoglobulinas G, que nos va a disminuir la posibilidad de tener mayores defensas y vamos a ser sujetos de posibles infecciones. Factores del complemento. Al disminuir factores de complemento, también vamos a tener alteraciones diversas. La transferrina, que es una portadora también de hierro. La globulina ligadora de hormonas tiroideas y cortisol, lo cual nos puede llevar a una alteración del cortisol y de hormonas tiroideas como un hipotiroidismo.
Y la proteína transportadora vitamina D3. Ya saben que la proteína D3, que en realidad la vitamina D3, antes llamada vitamina, ahora se sabe que es una hormona que altera muchos procesos fisiológicos, pues es importante tenerle niveles adecuados. También dentro de la fisiopatología, como habíamos mencionado al principio, tenemos la hiperlipidemia. El 87% de estos pacientes van a tener un colesterol total por encima de los 200 miligramos decilitro y el 53% por encima del 300, de 300 miligramos decilitro. Sea cual sea el porcentaje de elevación del colesterol, está por encima de 200 miligramos decilitro, lo cual es el nivel tope de colesterol que tenemos que tener en la sangre. Al elevarse el colesterol total, vamos a tener que recordar también que tenemos tres elementos: las proteínas de baja densidad, lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de muy baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. Tanto la de baja y muy baja densidad, o sea, la VLDL y la LDL, son lipoproteínas que pueden generar ateromatosis. Y la ateromatosis puede llevar a generar factores de alteraciones en la coagulación y tromboembolismo en cualquier segmento del cuerpo. Esto es muy importante recordar. Dentro de los elementos lipídicos que también se elevan en este tipo de sustancias, en este tipo de patologías, también tenemos a los triglicéridos. Estos triglicéridos también son factores de riesgo en la producción de ateromatosis. Bien. Y como les decía hace un momento, hay diferentes formas en las cuales nosotros estamos en riesgo de una dislipidemia. Dentro de estas tenemos una alteración en las lipoproteínas de alta densidad, como les había comentado. Tenemos también una sustancia como el lecitín colesterol, así transferasa, la cual también está involucrada en la síntesis de los lípidos. La producción, la baja presión oncótica del plasma puede elevar la producción de lipoproteínas de baja densidad, las LDL. Esto muchas veces se debe a una actividad de una enzima llamada 3-hidroxi metilglutaril coenzima reductasa. Entonces, esta enzima es parte de lo que puede generar fisiopatológicamente la elevación del colesterol y principalmente de la LDL, low density lipoprotein, lipoproteína de baja densidad. Si tenemos elevados los lípidos en sangre, obviamente vamos a tener que eliminarlos. Y esa excreción urinaria va a generar en el sedimento urinario la presencia ya sea de gotas, cuerpos, ovales o cilindros de contexto graso. Ahora les voy a mostrar en una foto cómo está presente esta lipiduria. En síntesis, si ustedes se fijan esta diapositiva, que es bastante, bastante importante recordarla, aquí se ve ya todo el proceso fisiopatológico de lo que pasa si nosotros vemos al centro una disminución de la presión oncótica plasmática. Vemos cómo se generan las diferentes alteraciones. Tenemos retención de sodio y agua, va a generar edema por un volumen intravascular disminuido. Tenemos dislipidemia con un riesgo cardiovascular y progresión del daño renal por un aumento de las lipoproteínas. Hay una mayor síntesis hepática, hay mayor fibrinógeno, vamos a tener un estado procoagulante, porque también va a haber alteraciones en diferentes factores. Van a aumentar el factor 8, el 5, el 7 y el 10, y va a disminuir los factores 9, 11 y 12, y una disminución de la antitrombina 3. Esto también es pregunta de examen, es muy importante recordar esto. Bien, entonces vamos a tener también alteraciones, por ejemplo, en la vitamina D, en la tiroxina, en alteraciones en diferentes metales, que no es tan importante. Pero es importante recordar este cuadro que nos da ya más o menos un pantallazo muy importante sobre los procesos fisiopatológicos que se generan en torno
a un núcleo. ¿Y ese núcleo cuál es? Es la disminución de la presión oncótica plasmática. Bien, lo que les decía hace un momento. Podemos ver en la flechita roja los cilindros lipídicos. Por eso es cuando nosotros tenemos lipiduria, vamos a excretar de tres formas estos lípidos y esto se va a ver en el estudio físico-químico del examen de orina. Por si acaso, en uno de los talleres, uno de mis grupos va a presentar cómo se lee adecuadamente un examen de orina, así que los invitamos a estar dentro de los talleres para que puedan ustedes conocer la adecuada interpretación de un examen de orina. Bien, entonces les decía que de esta flecha roja que ustedes ven en la diapositiva, vemos un cilindro lipídico. La flecha verde, vemos una gota de grasa libre. Y la flecha blanca es un cuerpo oval graso. Fíjense cómo existen pequeños grumos de grasita dentro de estos cuerpos ovales, ¿no? Y dentro de estos cilindros. Esa es la característica físico-química de un síndrome nefrótico, lipiduria. Ahora bien, recordar, ya clínicamente hablando, ya dentro de la presentación clínica, vamos a tener en su texto, en su libro de base, hay dos casos clínicos muy interesantes, la de Máximo y la de Isabela. Uno tiene 20 y otro tiene 40 años. Máximo, por ejemplo, es un paciente joven de 20 años, que acude por un aumento del volumen y un aumento de la tumefacción de los miembros inferiores y de la cara. Este paciente tiene antecedentes de un cuadro similar a los 3 años de vida. Ojo, ya estamos pensando que esto ya es algo crónico. El paciente tiene 20, esto comenzó a los 3 años, entonces ya podemos pensar de que hay algún trastorno inmunológico, más aún si es que fue tratado con corticoides. Al examen físico encontramos lo principal, edema. Tenemos un pulso de 85, regular, no existen alteraciones en la matriz de la columna, las ambas bases pulmonares están normales. En el examen de laboratorio se muestra un hematocrito de 42%, normal, glóbulos blancos normales, una glicemia normal, 83 miligramos de decilitro, uremia y creatinina dentro de parámetros normales, pero aquí ya comienza un chico de 20 años con 336 miligramos de decilitros, que eso es patológico. Recordar que el colesterol total no tiene que ser mayor a 200 miligramos de decilitro. Triglicéridos altos. Recordar que los triglicéridos no tienen que ser más de 150 miligramos de decilitro. Dentro de las proteínas totales, habíamos dicho que es más de 6 gramos de decilitro. La albúmina, habíamos dicho que lo normal es más de 3.5 gramos de decilitro. La gamma globulina disminuida, que esto vamos a ver en el proteinograma electroforético, les voy a explicar qué es lo que se ve. Orina, en el examen de orina vemos como características 4 cruces de proteínas. Les había dicho de que sí nos puede inducir la presencia de proteínas, nos puede inducir al diagnóstico de síndrome nefrótico la presencia de proteínas, más no es concluyente. Por ende, tenemos que pedir proteinuria de 24 horas, que es más de 17 gramos. Recordar que no, un rango nefrótico es más de 3.5 gramos, entonces ya está en rango nefrótico. Y otra característica en el examen de orina, vemos los cuerpos ovales grasos y no hay hematiz. Esto es muy importante. La diferencia es una diferencia muy importante y muy llamativa entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico es la presencia de hematiz. En el síndrome nefrótico no existe hematiz. En el síndrome nefrítico sí existe los hematiz. Así que recordar eso también porque esa es pregunta de examen. Entonces, ya está el rango nefrótico, el paciente tiene edemas, tiene lipiduria, tiene dislipidemia, tiene hipoalbuminemia. Y por ende, por la edad, probablemente se trate de un síndrome nefrótico de etiología primaria. Todo esto ya nos lleva a un síndrome. Recordar que el síndrome es un conjunto de síntomas y signos. Pero para llegar a un diagnóstico etiológico, y esto les hago una pregunta,
¿Cuál sería el siguiente paso para hacer un diagnóstico etiológico? Ya que tenemos todo el pantallazo, todo el rompecabezas junto, todo el rompecabezas ya hecho, pero nos falta una pieza. ¿Cuál sería esa pieza, ese diagnóstico, ese procedimiento diagnóstico que nos ayudaría a diagnosticar la etiología de de lo que tiene Máximo? ¿Alguien que me pueda responder? ¿Se han dormido o no están ahí? Estamos acá, Doc. A ver, piensen, piensen, chicos. La única forma de poder determinar cuál es la etiología es, como dice aquí abajo, biopsia renal. La biopsia renal es la que nos va a llevar a un diagnóstico etiológico de esta patología. ¿Vale? Entonces recuerden siempre eso. Llegamos al diagnóstico del síndrome nefrótico. Ahora, ¿qué es lo que hacemos de aquí en adelante para poder saber qué tipo de patología renal tiene el paciente? ¿Qué glomerulopatía tiene? Hacemos una biopsia. Y de acuerdo a la biopsia, vamos a darle el tratamiento específico, ya sea corticoides, micofenolato, ya sea algún tipo de inmunosupresor primario. Ahora bien, vamos al siguiente caso. Isabela es una maestra de 46 años, ya es mayor. En el examen físico se evidencia edema de miembros inferiores. Vemos edema 3 cruces sobre 4. Ya la paciente está hipertensa por hipervolemia. Se solicitan exámenes de laboratorio. Vemos que tiene una alteración en la glucemia. La glucemia postprandial está en 384. Tiene una creatinina ya alterada y hay un daño renal. Está en 1.9 miligramos de litro. El examen general de orina. Tenemos proteinuria. Hay hematis, pero no son en rango nefrítico. Tenemos leucocitos, la presencia de leucocitos. Tenemos cilindros y cristales ausentes. Aquí hay gotas de grasa libre. Hay colesterolemia. Ya saliendo del examen de orina, tenemos colesterol alto. Tenemos hipoalbuminemia. Tenemos proteinuria más de 3.5, está en 4.1. Tenemos alteraciones en el fondo de ojo. Lo que va a generarnos un síndrome nefrótico como diagnóstico de probable etiología diabética. Recuerden que la diabetes, el lupus y la sepsis son las tres principales causas de síndrome nefrótico de origen secundario. Muy poco frecuente que en un joven se presente este tipo de patologías, a excepción del lupus, pero la diabetes, las infecciones y otro tipo de patologías se dan principalmente en gente de adulta media o adulta mayor. Bien, esto ya es más sencillo porque ya hemos visto casi todo. Hemos visto edemas, hemos visto dentro de las manifestaciones clínicas edemas, fase sabotagada, serosas alteradas, derrame en las serosas. Las serosas son pericardio, pleura y peritoneo, los tres P's. Entonces tenemos derrame pericárdico, derrame pleural y vamos a tener ascitis. Todo este aumento del volumen extravascular y extracelular va a llevarnos a una anasarca. La disminución de la presión a nivel del intravascular por hipovolemia va a llevarnos a hipotensión. La presencia de lípidos nos va a llevar a xantomas, signos de Merkel. Ahora les muestro. Este es un edema generalizado. Lo que siempre les digo a mis alumnos, ¿qué fascis tiene el paciente? Esta es una fascis abotagada. Es una fascis con edema palpebral, fascis como en luna llena, parecido al síndrome de Cushing, pero con mayor edematización. Aquí vemos edema en miembros inferiores. No es que existan cuatro dedos y sean cuatro cruces. Ya les voy a explicar cuáles son las cruces. Aquí ya vemos las cruces. En realidad es de acuerdo a la profundidad. Es bastante sencillo. De 0 a 8 milímetros. Entonces, una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, de acuerdo a la profundidad que se genera en la presión, principalmente sobre la región tibial, que es una región más dura. Esto nos puede llevar a pensar o a observar y a tener algo tangible, palpable, la cantidad de líquido que puede llegar a tener el paciente. ¿Quién me puede decir qué es esto? Esta flecha.
Dentro de los factores de riesgo más importantes que tiene el síndrome nefrótico están las trombosis. Si ustedes se fijan, y es algo que siempre yo reclamo y creo que es importante que ya en semiología tengan, es ya empezar a leer estudios de tipo tomografías, resonancias, ecografías, etcétera, etcétera. Esta fecha blanca nos evidencia una alteración a nivel de las venas renales. Recuerden, paciente nefrótico, paciente que puede tener trombosis en cualquier segmento. Esa alteración de los grises, un gris más oscuro a comparación del blanco de su coadyacente, se evidencia en trombosis. Aquí vemos los famosos xantomas que normalmente se generan en las articulaciones, en los más grandes, codos, rodillas, en el cuello. El signo de Merkel, que son líneas blanquecinas que tenemos en las uñas. Este es común en los pacientes que tienen ese tipo de alteraciones. Lo que me hace recordar que a mis alumnos que tienen que estar acá en la clase, bueno, vamos a trabajar sobre diferentes signos y síntomas a nivel tegumentario hoy día. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a tener una depresión proteínica con edema, desnutrición, hiperlipidemia, hipercoagulabilidad, hipovolemia efectiva, lo que nos va a llevar a una disfunción renal. Vamos a tener una disminución de la inmunidad humoral por disminución del complemento, por pérdida de inmunoglobulina G, alteraciones endocrinas en la vitamina D, en la hormona tiroidea, aceleración de la progresión del daño renal, una glomerulopatía, una glomerulonefritis secundaria, cualquier tipo de alteración en el glomérulo puede llevarnos a un daño renal crónico. Bien, y como habíamos visto en las afecciones dentro de la etiología secundaria, hay fármacos que pueden llevar a este tipo de alteraciones. Ahora fíjense, este es otro cuadro de otro libro en el cual nuevamente una alteración, si vemos el núcleo, que es el aumento de la permeabilidad del capilar glomerular, aquí comienza todo. Vamos a tener edema, lipiduria, pérdida de antitrombina 3, hipercoagulabilidad, hiperfiltración, hiperlipidemia, etcétera, etcétera. Y todo esto es por un núcleo, un aumento de la permeabilidad de la capilar glomerular. Ahora bien, así se ve una orina con proteinuria. Van a ver los alumnos que están conmigo en el gastro. Nuestros pacientes tienden a tener mucha proteinuria por el tipo de patología que tenemos. Entonces, es una orina espumosa, es una orina que parece una cerveza. Así que cuando beban una cerveza, piensen en un síndrome nefrótico. Piensen en esa espuma. Así van a recordar para siempre que macroscópicamente, esa es la forma en la cual se ve una orina con proteínas, con mucha espuma. Y esta orina se tiene que pedir desde las 6, 7 de la mañana, la primera orina que uno vaya a presentar durante las primeras horas del día, y hasta el día siguiente, hasta la primera orina del día siguiente, o sea, 6, 7 de la mañana. Y eso hay que llevar en un envase que, bueno, en otras latitudes te dan pues unos envases específicos, pero acá muchas veces en la práctica clínica llenamos en botellas de Coca-Cola o en algunos otros elementos, 1, 2, 3 litros o menos de 1 litro lo que hay orina del paciente. Pero esa es la forma, determinación de proteínas en 24 horas. En el proteinograma electroforético, que es este estudio que muchas veces hacemos, vamos a ver que tenemos hipoproteinemia menor a 6 gramos de decilitro, hipoalbuminemia menor a 3 gramos de decilitro. Podemos tener una alfa 1 y una alfa 2 normal, lo cual nos va a hacer pensar en un síndrome nefrótico primario. Una gamma globulina mayor o elevada, lo que nos puede hacer pensar en un síndrome nefrótico secundario, como un lupus o amiloidosis. Ya vamos a hablar sobre este proteinograma más adelante también. Y bueno, tenemos también alteraciones a nivel inmunológico, en las cuales podemos tener AN, anti-DNA, ANCA, etcétera, etcétera, elevados. Y obviamente,
cuando se elevan estos elementos, va a bajar un elemento que se llama complemento. El C3 y el C4 pueden estar bajos. Y finalmente, los laboratorios. Dentro de los laboratorios finales, o el que va a coronar todo este proceso, para poder determinar a qué es debido la alteración del glomérulo, es a través de una biopsia renal. No hay, ese es el paso final para poder determinar la etiología específica, ya sea primaria o secundaria, de esta patología, es a través de la biopsia renal y la anatomía patológica que esto nos pueda mencionar. Bien, chicos, el miércoles, hacemos síndrome nefrítico a los representantes del curso. Si es que es posible, el salón azul, como está descrito, y si no, pues seguimos bajo esta modalidad. Me están comentando, por favor. Y si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor háganme conocer ahora o callo para siempre. Doctor, ¿puede volver a repetir sobre los estudios de laboratorio? Bien. En resumen, vamos a... ¿Qué es lo que tienes que pedir en un paciente con sospecha de síndrome nefrótico? Tienes que pedir un hemograma siempre, tienes que pedir función renal, perfil lipídico, siempre, por favor, perfil lipídico, por ya todo lo que hemos hablado. Proteinuria de 24 horas. Obviamente la función renal que ya les he mencionado, y un examen general de orina. Es el primer bloque de estudios que vamos a pedir. Obviamente tenemos que pedir imágenes también. La proteinuria de 24 horas no es lo mismo que un examen de orina. Un examen de orina es una pequeña muestra que con 10-15 cc es suficiente para analizar desde el punto de vista físico, químico y celular a un examen de orina, que ya los estoy invitando para cuando tengamos los seminarios, pues ya mis alumnos van a describir cuáles las características y la correcta lectura del examen de orina. A esto tenemos que agregar también tenemos que agregar el pedido de los diferentes tiempos de coagulación, TPNR y APTT. Supongo que ustedes ya saben cuál es la vía intrínseca y cuál es la vía extrínseca, ¿no? Porque normalmente en ninguna parte de Cochabamba, al menos en nuestro medio, pues, no tenemos antitrombina 3 aún. Ya tenemos los otros factores de coagulación muy rara vez pedidos, pero el TP y NR nos habla de una vía y el APTT, que es la otra vía, nos va a determinar cuáles son la posibilidad de alteración de la coagulación. El fibrinógeno también se tiene que pedir, que es parte de la coagulación. ¿Alguna pregunta más? Tal vez complementar a la pregunta de su compañera, que también, bueno, no tenemos nosotros en nuestro medio, pero no porque no tengamos, no se tiene que mencionar. Existe un estudio que se llama lipidograma electroforético, que nos puede ayudar a determinar la cantidad de colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, etcétera, etcétera. También hay otro estudio que se llama uroproteinograma electroforético, que nos va a ayudar en la orina qué tipo de proteínas de baja y de alta selectividad se están eliminando. Otro detalle que me estaba olvidando, que es muy importante, dentro de los factores de tromboembolismo o factores tromboembólicos más comunes o más importantes, tenemos 5. Recordar, por favor, porque esto también es pregunta de examen. Hemoconcentración, hiperviscosidad, aumento de los factores 8, 5, 7, 10, fibrinógeno, una disminución de la antitrombina 3, alteraciones del endotelio y aumento de lípidos, lo que va a generar una ateromatosis en los vasos. ¿Alguna pregunta más?
Doctor, una consulta. ¿Los lipidogramas electroforéticos y uroproteinogramas electroforéticos y los proteinogramas electroforéticos se los pide aquí en Cochabamba? ¿Están disponibles? Tenemos los proteinogramas electroforéticos en Cochabamba. Tenemos. Ahora, ¿y los lipidograma demás no electroforético y uroproteinograma, la verdad, no he visto en ningún laboratorio. Pero se puede reemplazar con lo que ya tenemos en la química sanguínea. Y al final, recordar siempre, finalmente tenemos que hacer la biopsia. Finalmente tenemos que hacer la biopsia renal para poder determinar la etiología. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, muchas gracias.